Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Teferri de la Sociedad León de la Tribu de Judá, LOJ Society Español. Ahora, habíamos recibido un mensaje en Facebook y se nos comentó que sí, porque había un diseño gráfico, una foto que de hecho que utilizamos para que fuera la portada para una presentación, un video en nuestro canal en YouTube, LOJ Society Español. Ahora se nos hizo la pregunta por qué es que se veía nuestro Padre en la cruz. Y pues respondí diciendo que no es el Padre, es Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, quien murió por nosotros y fue resucitado al tercer día. Ahora, este mismo Jesús Cristo es quien Haile Selassie I ha resucitado hoy este día en los corazones de aquellos quienes lo reciben. Y hay que no confundirnos, no resucita al impostor, a ese quien es la imagen de una bestia, a ese al cual se le ha acumulado los pecados del mundo. Vean aquí que el impostor, y pues desafortunadamente tenemos que decir que esa imagen pintada blanca no es real, pues no tenemos nada en contra de nuestros hermanos y hermanas que son un poco más claro en el color de piel. O sea, no es algo que nosotros pues no somos, no producimos esto. Solamente debemos de aclarar las cosas que son, y no es en contra de gentes europeas o nada por ese estilo. Pero se debe aclarar que el Cristo Jesús, quien resucita su majestad imperial hoy en día, en espíritu y en verdad, es uno que es perfecto, puro y limpio, libre de pecado. Todos los cargos los cuales se le aumentaron a través de estos 2000 años han sido retirados, porque Él es inocente, Cristo Jesús en espíritu y en verdad, nuestro Señor negro y Salvador, salvación, Yeshua HaMashiach, de Él hablamos. Ahora, respondimos diciendo que es Él quien está sobre la cruz. Y continuamos diciendo que, pero igual como el Padre, el Hijo, y el Hijo como su Padre. Así es de que vemos a las personas correctamente. Nosotros suponíamos que es justificado el hecho que se vio al Padre en el Hijo sobre la cruz. Ahora, y incluso agregamos a nuestra respuesta a través de este mensaje que el Padre en tipo también fue crucificado junto con Etiopía cuando fueron pues sacrificados como una oveja a la matanza, al matadero, en el que se sacrificó a Etiopía y a su majestad imperial Haile Selassie I, a Benito Mussolini, fascista Italia, Víctor Emanuel, el Vaticano, Roma, en esta falsa ilusión o un falso sueño del apaciguamiento. Sacrificaron a su majestad junto con Etiopía en la ilusión de obtener paz. Sin embargo, pues es un error, es una falsa filosofía, y pues la historia testifica a lo que ha sucedido, a lo que se ha manifestado, la palabra hecha carne, la palabra manifestada en la carne. Entonces explicamos cómo el Padre también en un tipo es uno quien ha sido crucificado por el mundo, sin embargo resucitó, cosa que el mundo no se esperaba. Creía en este Rey de Reyes sin imperio, es lo último que vamos a escuchar de él. Sin embargo, 5 años del día que salió, que hizo éxodo o exilio de la tierra de los vivos para ir a habitar entre los muertos, 5 años de esa fecha, entró victoriosamente el León de Judá, vencido, demostrado y comprobándose y testificando en espíritu y en verdad que Él es quien es Él, Dios, Yah Rastafari, porque es un Rey de Reyes probado y aprobado, no reprobado, como los falsos cristos. Pero eso es otra historia. Entonces, el individuo respondió a nosotros que pues
está bien, se entiende eso, pero pues nuestro padre es vida y no se relaciona a lo que es muerte. Entonces nos dio gusto porque pues es algo que nos da comodidad saber que algunos están en ese nivel, y es muy cierto, Rastafari es vida, no es muerte. Sin embargo, explicamos la razón por qué agregamos específicamente Jesús con el cabello enredado con dreadlocks sobre la cruz. Y ahora, no lo hicimos de adrede, tampoco crean que somos unos, no pensamos en todo, pero sí pusimos Cristo Jesús con dreadlocks como un Rastafari sobre la cruz en la portada de un video en particular, porque queríamos aclarar y demostrar que el Jesús Cristo, el quien sigue su majestad imperial Haile Selassie I, ese mismo Jesús Cristo que encontramos su gloria en la Biblia, que es la gloria de su majestad imperial, ese mismo Yeshua HaMashiach que manifestó la palabra, se unificó a ella, se fusionó a ella, se hizo una unidad en la palabra y la manifestó en la carne a través de su comportamiento y su vida ejemplar. Este Jesús Cristo es el mismo quien fue crucificado, murió y ha sido resucitado el tercer día en espíritu de profecía, y ahora este tercer día en años de Dios, de ya, es decir, un día es como 1000 años para el Señor. Entonces vemos que 2000 años después, entrando a este tercer día, Haile Selassie I en espíritu en verdad ha resucitado ahora en verdad al Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo. Entonces, la razón que pusimos esa imagen en la portada del video no era para representar muerte, pero para hacer una para aclarar las cosas, porque lo digo con el más grande amor, no importa quién creas tú que es el Cristo negro o quien quieras pretender, y no lo decimos con rencor o odio ni nada, en la manera más amable y llena de amor que podemos, es que ese no es Charles Edwards. Y disculpen que tenga que referir a esto vez tras vez tras vez, pero sí es necesario para que aquellos quienes son de mi padre a servir a su hijo son llamados, que sepan, que se les dé la oportunidad de saber, y lo repetiremos si es necesario, porque confiamos en la victoria del bien sobre el mal, y lo que está mal está mal. No es decir que él es una mala persona, Charles Edward Emanuel no es malo, sino que está mal a lo que es acreditado, porque no es. Y por esa misma razón utilizamos esa imagen de Jesús Cristo con dreadlocks como Rastaman sobre la cruz, porque ahí no hay nada que puedan decir aquellos quienes sigan a Charles Edward Emanuel. ¿Por qué? Porque él no manifestó la palabra en carne. Él no es la gloria de su majestad imperial. Él no es el hijo en quien su majestad imperial Haile Selassie I está muy satisfecho, en quien nos dice, escuchen ustedes a él, en él estoy bien contento, él es mi hijo, a él yo lo he crecido, yo lo he levantado, hagan caso a él, él sabe, él es bueno, a él quiero, él es mi gloria, véanlo a él. Entonces, ¿por cuál razón explicamos esto? Y es muy importante explicar que no era para representar muerte, pero para hacer la clarificación de que Yeshua HaMashiach lo es en espíritu y en verdad, aunque no lo veamos por un momento, creemos que él es porque el Padre nos los ha declarado, y igual el Hijo nos ha declarado o revelado al Padre, y no puedes llegar a uno sin el otro y al otro sin el primero. Y pues, ¿qué podemos decir? Sacerdote según el orden de Melquisedec, no puede ser. O sea, el sacrificio es eficaz eternamente, el de Cristo Jesús. ¿Por cuál razón no debe regresar otra vez? Una vez fue entregado para aliviarnos de mucho pecado, y para nosotros quienes lo esperamos esta segunda vez, quienes lo buscamos en espíritu y en verdad, aparecerá o será revelado a nosotros para la salud, para el shalom, para el teina. Teina y stelin, para el teina, para el rastreiman. Bueno, esa es otra cosa. Para no desviarnos ahora, ¿por qué es tan importante guardar el fásica o el pesaj en el hebreo, fásica en el amharic,
amárico y Pascua en el español. ¿Por qué es tan importante guardar la Pascua? Porque nos demuestra lo que los falsos no han logrado por nosotros. Nos demuestra una costumbre que es desde el principio hasta el final y es para representar a Él quien es en verdad y en espíritu y ningún otro. Y por eso es la cruz, el sacrificio sobre la cruz, porque es la representación de la Pascua, del sacrificio de la Pascua, lo cual nos garantiza sin duda alguna que Jesús Cristo es Él, el quien es Dios uno con Yah Rastafari, su majestad imperial Haile Selassie I, que es uno igual, uno somos y somos uno, pero no todos son del uno. Así es que hay que pues meditar sobre esto. Es inevitable, la verdad es verdad, nada más puede ser, nada más ha sido, más que aquellas cosas que fueron creadas desde hoy. Porque creamos las cosas no creadas hasta que sean creadas, para que hoy, este día, sean manifestadas en la carne, en nuestra vida. Porque, contrario a esto, pues no es más que una historia, una idea, pero no es verdad en nuestras vidas personales, por experiencia y conocimiento y sabiduría. Ahora, pausamos y continuamos con esto de la Pascua, es muy importante. Shalom.